Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Maximiliano García, soy especialista de productos SEM en Phoenix Caterpillar y hoy nos encontramos en el showroom de Lobosa y vengo a presentar la motoniveladora SEM 919. El chasis delantero de la motoniveladora es una pieza confeccionada tipo I donde protege todas las líneas hidráulicas. La barra de tiro es de configuración tipo A, donde contiene una hoja con una curvatura ideal para cortar el material y rodarlo hacia el costado y no empujarlo. Con una configuración de hoja de 14 pies, una profundidad de corte de 715 milímetros y una altura de levantamiento máximo de 475 milímetros. La barra de tiro cuenta con 7 posiciones, con un extractor electrohidráulico accionado desde la cabina, que permite un posicionamiento rápido y seguro de la hoja hasta 90 grados. La bomba hidráulica de pistones con desplazamiento variable y detención de carga aumenta la eficiencia y generando ahorros en el consumo de combustible. El sistema hidráulico cuenta con las válvulas de implemento de compensación de presión prioritaria proporcional que transmiten con precisión y simultáneamente todos los comandos del operador. El eje tándem, patentado por Caterpillar, utilizado en la motoniveladora SEM, mantiene la tensión de la cadena uniforme, evitando desgastes por fuerzas contrarias. Además de la lubricación, es solo por aceite. Cuenta con un neumático 17,5x25, el cual está conectado con un diferencial autobloqueante, donde está traccionando completamente con las cuatro ruedas y al momento de girar la máquina se desconecta el lado interior, evitando el desgaste prematuro. El Ripper es de tipo paralelogramo, el cual sube paralelo al piso, donde viene con una configuración de 5 Ripper y 9 escarificadores. Con sus 3 puntos de apoyo nos da seguridad para acceder al compartimiento del motor. Con un amplio acceso al motor Shanghai Diesel de 188 HP, nos da un fácil mantenimiento, accediendo a filtros de aire, filtros de combustible y las mismas líneas de inyección de combustible. Detrás de la transmisión tenemos el compartimiento del sistema de refrigeración, donde tenemos un fácil acceso para hacer limpieza. En el mismo amplio compartimiento de refrigeración, contamos con el sistema de freno de parqueo, el cual neutraliza y frena la transmisión. Como el sistema de freno funciona con aire y líquido de freno, tenemos este filtro secador de aire, el cual le da vida útil al caliper de freno. En el eje delantero podemos encontrar un contrapeso de 1.006 kilos y un eje oscilante que le da mayor adherencia a la dirección, con una altura de 540 milímetros. Nos encontramos en la cabina, el cual tiene una altura de 1,90 m, cuenta con aire acondicionado, asientos con suspensión ajustable y un volante, el cual podemos hacer el movimiento de las varillas fácil y rápido, ya que cuenta con una válvula compensadora de presión de prioridad proporcional, el cual nos dan flujo en el movimiento de la hoja y eficiencia en el trabajo. Cuenta con 6 velocidades hacia adelante y 3 velocidades hacia atrás, controlado por un mando electrohidráulico. Además, contamos con un fijador de revoluciones, el cual mantiene las revoluciones en todo momento de trabajo. La válvula PPPC, patentada por Caterpillar, nos permite tener un sistema de flotación. Accionando las dos varillas con fuerza hacia adelante, fijamos la hoja. La cabina con ADN Caterpillar y vidrios rectos nos permite tener mejor visión en la hoja al momento de realizar el trabajo. Los dejo a todos invitados al showroom de Lobosa, que vengan a conocer la línea SEM, que viene a complementar el portafolio de productos de equipos Caterpillar.